Hoy contamos en este segundo ciclo de entrevistas como primera invitada a Daniela Truco. Daniela es sociólogo, máster en políticas públicas y administración. Cuenta con experiencia profesional en investigación y consultoría para la política social, especialmente en el campo educativo. Durante 6 años participó en la preparación de los informes sobre desarrollo humano de Chile para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y al mismo tiempo en la coordinación de un proyecto sobre educación y desarrollo humano. Actualmente trabaja como oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Forma parte del equipo que trabaja en el proyecto de educación electrónica de la Alianza para la Sociedad de la Información. Bienvenida, Daniela, a esta entrevista en el marco de del debate sobre la calidad educativa. Gracias. Daniela, a partir de tu experiencia en el campo de la educación y las políticas públicas educativas, ¿cuáles son los problemas centrales que enfrentan los sistemas educativos en la región? Mira, en la región la situación educativa es bastante heterogénea y por lo tanto los desafíos dependen en alguna medida en el contexto del territorio. Pero hay algunas cosas que se pueden hablar a modo general y los desafíos son dobles. Por un lado, hay temas pendientes, temas más básicos, como son la cobertura y el acceso. Y por otro lado, temas del nuevo siglo que tienen que ver con la formación, con la calidad de la educación, con las competencias necesarias para el nuevo siglo, para las democracias, para el desarrollo productivo, para la inclusión social. Hay países, para hablar en primer lugar, de los países que enfrentan mayoritariamente el primer desafío del que hablaba, donde todavía hay una proporción importante de la población que no está accediendo a niveles básicos de la enseñanza, y con básicos quiere decir no tanto a nivel de enseñanza primaria, que ya es prácticamente universal en la región de América Latina, excepto por algunos grupos poblacionales específicos que voy a hablar enseguida, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la conclusión de la enseñanza secundaria y alta secundaria. En la CEPAL hemos hecho estudios, diversos estudios que por la misma masificación de la enseñanza primaria han hecho necesario un nivel mínimo de 11, 12 años, dependiendo del país, de educación, para lograr una probabilidad suficiente de no permanecer en ciclos de pobreza en la vida adulta. Eso quiere decir que ese piso mínimo de enseñanza que debiéramos lograr y asegurar en nuestros países es la enseñanza secundaria. Hay muchos países de la región que ya se han movido hacia garantizar la oferta de este nivel educativo como enseñanza obligatoria. Eso no quiere decir que todavía estén logrando alcanzar a toda la población de esa edad. Estamos en promedio en los jóvenes de edad de 19 a 24 años. El promedio regional es un poquito más del 50% el que está alcanzando este nivel de enseñanza. Entonces es un desafío muy importante. Ahora, hay desafíos de desigualdad en nuestra región que se combinan para dejar a un porcentaje de la población incluso todavía sin la enseñanza primaria, y eso se da específicamente en países de menor nivel de desarrollo, en zonas rurales, más alejadas, con población indígena, y que afecta además especialmente a las mujeres. Eso en términos de los desafíos de cobertura. Ahora, en términos de calidad y de las nuevas competencias y de las competencias antiguas, digamos, que requiere mejorar la región profundamente, y en eso estamos bastante atrás. Lo que hemos visto, el tema de la calidad educativa es hoy día un tema bastante controvertido en la región. No hay un acuerdo en qué se entiende por calidad educativa. Ha habido una suerte de distorsión de algunos sistemas por las mediciones estandarizadas, pero de todas maneras las mediciones estandarizadas entregan un pequeño termómetro de lo que es la formación en ciertas habilidades básicas,
como son la lectura, la matemática, el conocimiento de la ciencia. Y en ese termómetro ya nos dice que los países de la región están muy por debajo en resultados de aprendizaje respecto a países y regiones más desarrolladas. Daniela, disculpa que te interrumpa. Si te pidiera que definieras para ti o para la CEPAL qué es calidad de la educación, ¿qué me dirías? Bueno, la educación por Naciones Unidas se entiende como un derecho y es un derecho recibir una educación de calidad, y la calidad debe entenderse de una manera multidimensional. La calidad es lograr competencias, conocimientos y formación que le permita a las personas participar del mundo productivo, participar como ciudadanos de nuestras sociedades democráticas y desarrollarse como persona en el futuro, individualmente, digamos, y de manera colectiva. Por lo tanto, lo vemos como una formación íntegra de ciudadanos del siglo XXI. Daniela, los países de la región... Perdón, para seguir con la idea. Por lo mismo, la definición específica, además de calidad, tiene elementos que son muy importantes, como el desarrollo de currículums pertinentes a cada territorio, relevantes de acuerdo a los orígenes multiculturales, multiétnicos de nuestros países. Y como te digo, nosotros, para nosotros que somos una comisión económica, es muy importante la medición, y la medición estandarizada y comparable entre los países para poder tener, como te digo, estos termómetros que son restringidos, pero que no determinan todo lo que significaría para nosotros tener una formación de ciudadanos de calidad. Daniela, uno de los desafíos que se le planteó a los sistemas educativos de la región y del mundo en general fue determinar un porcentaje del Producto Interno Bruto y del presupuesto nacional para la educación. ¿Cuál ha sido el cumplimiento de esta meta en los sistemas educativos de la región, por un lado? Y por otro lado, ¿es posible pensar desde la CEPAL o de la perspectiva de la CEPAL en hacer una especie de apartado de ese porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a las condiciones de los docentes, que son fundamentales cuando hablamos de calidad educativa? Bueno, mira, justamente la semana pasada, en calidad de observador de ministros de educación de la región, organizada por la agencia especializada de Naciones Unidas por la UNESCO, que es el grupo FRELAC, en cuya discusión se centró específicamente en el planteamiento de nuestra región respecto a la discusión de las próximas metas de desarrollo mundiales, tanto específicamente en educación como desarrollo sostenible en general. En el contexto de esa reunión, una de las discusiones fue justamente la heterogeneidad en términos de lo que llamamos inversión en la educación, inversión pública en la educación. Hay países que están muy por debajo de las metas que nos habíamos planteado. Hay países que han avanzado más. La situación nuevamente es heterogénea, pero en general hay un compromiso desde los ministerios de educación por promover un mayor compromiso de los países en la región en este sentido. Quiere avanzar más fuerte. Habían planteamientos de que se debieran destinar el 6% del Producto Interno Bruto en menos, etc. Esto era justamente una de las discusiones que se está teniendo actualmente en el contexto regional, donde, como te digo, a nivel mundial hay metas básicas como la universalización de la primaria, donde ya estamos bastante avanzados. Entonces requerimos como región establecer desafíos más importantes. En esa declaración, perdón, para tocar el otro punto que tú nos mencionabas, se estableció, para concordancia nuestra, un punto específico sobre la inversión que debe hacerse en los docentes y directivos. Yo creo que este es un tema que no se ha abordado con suficiente fuerza en la región. Si queremos hablar de calidad, el primer paso debiera ser invertir en la profesionalización y la carrera docente,
No se trata de hablar de los docentes como un instrumento de la educación, sino que es un pilar de la educación. Los profesionales docentes han perdido el prestigio y el estatus profesional que tuvieron alguna vez. El propio proceso de masificación de nuestros sistemas educativos hace que en muchos de los países hay un déficit de docentes formados. Hay países donde todavía, en la región donde todavía se puede ser docente sin tener formación a nivel de enseñanza superior. Yo creo que hay que moverse hacia una certificación y una garantización de la formación inicial docente, pero también hacia un tema de oportunidades de carrera durante el proceso de enseñanza para los docentes, de formación continua, de ascensos, de oportunidades de trabajo en red entre los docentes. Es un trabajo muy difícil que requiere, yo creo, que mucha inversión, mucha reforma y de verdad darle importancia dentro de las políticas públicas educativas que pienso no ha tenido en los últimos 20 años. Daniela, te has dedicado en los últimos tiempos a estudiar el impacto de las TIC en los sistemas educativos, por lo que veo. Estás en un proyecto de educación electrónica de la Alianza para la Sociedad de la Información, ¿no? Cuéntanos un poco más qué es ese proyecto que coordinas o en el cual participas. Bueno, este fue un proyecto que culminó el año pasado. Fue un proyecto largo de 4 o 5 años, es un proyecto de la Sociedad de la Información en general, dentro de los cuales uno de los componentes prioritarios es el tema educativo. Tenemos varias publicaciones, se estudiaron varios aspectos, muchos resultados muy interesantes. Los principales hallazgos son, a ver, en la región hay muchos países que llevan más de 20 años invirtiendo en este tema. Hay otros que están recién comenzando. Hay un acercamiento y una esperanza de que las tecnologías de la información puedan resultar en un cierto atajo y mejoramiento de nuestros grandes desafíos educativos, que probablemente es equivocado pensando que nos podemos cortar procesos, digamos. Las tecnologías en nuestra visión son un medio muy importante que permitirían resolver algunas cosas si se combinan con una política educativa integral que esté enfocada y orientada a mejorar la equidad y la calidad educativa de los sistemas educativos, pero no resuelve los problemas mágicamente, porque cuando se invierte solamente en infraestructura tecnológica, se corre el riesgo de gastar recursos de forma perdida, digamos, se pierden, porque esta inversión en tecnología tiene que ir acompañada de formación para los docentes, de orientación en el uso, de provisión de recursos tecnológicos para la enseñanza. Y hay mucho riesgo de que los países caigan en la tentación del rédito político inmediato de la última tecnología más barata para todos los estudiantes sin acompañarla de todos los demás, lo que no garantiza que esta sirva entonces para los fines educativos. Ahora bien, diciendo eso, también es muy importante que el sistema educativo y las políticas educacionales tomen en cuenta que las tecnologías están aquí para quedarse, las nuevas generaciones con o sin tecnología en la educación, van a usar la tecnología, se motivan más con la tecnología, se mueven en mundos tecnológicos que cambian el tipo de relaciones sociales, el tipo de participación que tienen en la sociedad. Por lo tanto, la escuela no se puede hacer a un lado y dejar las tecnologías fuera de sus muros, porque están de todas maneras afectando las relaciones y los modos de aprendizaje y los modos de vivir en la vida cotidiana y producir y ser parte de los sistemas y servicios sociales. Por lo tanto, hay un rol ahí que tiene que cumplir la escuela de todas maneras. Daniela, la CEPAL acaba de publicar un informe sobre los avances en la política de participación de los indígenas en la última década. Cuéntanos brevemente los rasgos más significativos de este informe reciente de CEPAL. Mira, disculpa, pero no es mi tema, lo lleva la División de Población. Lo único que yo te puedo decir es que en lo que este estudio se hace en términos de los censos poblacionales, se ven
Te puedo hablar desde la educación, lo que yo sé que se Por trabajó favor, desde la por educación, favor. y que han habido, si bien todavía las poblaciones indígenas son una de las que viven la vulneración y la perturbación de sus derechos, específicamente en términos educativos, ha habido ciertas mejoras en promedio en la región que son significantes, significativas, y específicamente esto que yo te decía de la doble o triple vulneración de las mujeres indígenas en sectores rurales empobrecidos, esto también ha visto una mejora y las mujeres indígenas están avanzando hacia alcanzar logros educativos, como las mujeres promedio en general de la región, que hoy día obtienen más años educativos que los varones incluso. Así que se han visto avances que son positivos, pero todavía se ve la postergación y la desigualdad en estos grupos. Daniela, atreviéndonos a soñar un poco, si los ministros de educación de la región te pidieran a ti tres ideas fuerza para potenciar la educación como derecho humano en la región, ¿cuáles serían esas, desde tu punto de vista, esas tres ideas fuerza? Primera idea es la consideración del doble desafío, la cobertura con la calidad. Todavía no hay que olvidarse del desafío activo, digamos, del piso de cobertura. O sea, desafíos básicos con desafíos que son más difíciles de resolver. La segunda es la secundaria. El trabajo en este doble desafío de la secundaria es muy, muy relevante. Hay que tener en cuenta que la población que deserta la secundaria deserta por distintas razones. No es solo económica. Hay una razón muy importante que tiene que ver con la pertinencia de la enseñanza secundaria para un segmento muy importante de la población, y tiene que ver con el tipo de oferta que se está entregando, un tipo de oferta que no hace sentido, que no proyecta oportunidades de inclusión social para toda la población. Y quizás, bueno, y dentro del tema de calidad y pertinencia se puede meter todo lo que estamos conversando hoy día, de las nuevas tecnologías, los desafíos de las competencias del nuevo siglo, etcétera, hay un tema enorme que trabajar. Y finalmente, otro tercer desafío muy importante que no lo hemos mencionado es el desafío de la enseñanza preescolar. Se ha visto que la desigualdad comienza en los primeros años y a nivel de primer año de la primaria, digamos, la desigualdad ya está instalada en las capacidades de los niños. Por lo tanto, la inversión pública que hay que hacer en la enseñanza de los primeros años, del preescolar, sobre todo en los segmentos sociales más vulnerables, es un pilar esencial para ir resolviendo la desigualdad intergeneracional. Daniela, para ir finalizando, tú señalaste o destacaste el papel de los docentes en cualquier estrategia de cambio educativo y muy asociado al tema de la calidad. Correcto. Nos gustaría que le dirigieran un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y las profesoras que hoy en día en las aulas sueñan con una educación de calidad, justa, equitativa, pero que a veces no reciben todo el reconocimiento social que demanda. Un mensaje para ellos, Daniel. Bueno, para los maestros, las maestras, sobre todo las maestras, que son casi el 60% mujeres de las maestras, reconocer el gran sacrificio, lo difícil de su labor, reconocer que la presión que tienen desde fuera es enorme y que las condiciones y oportunidades no están dadas en la mayor parte de los países para ustedes. Se requiere que tengan más tiempo en su jornada para poder abordar de manera colectiva e individual las nuevas formas de enseñar que se requieren para estas nuevas formas de aprender que están teniendo las nuevas generaciones de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. Conversamos hoy desde Santiago de Chile con Daniela Truco. Daniela es oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL y una de las investigadoras del área de educación de este organismo internacional. Gracias, Daniela, por tus comentarios respecto a este debate tan importante para nuestra región como es
el debate educativo y especialmente el de la calidad de la educación. Muchas gracias a usted por darme la oportunidad.